Y todas, soy el Buchholder del mes de septiembre Vamos a empezar. El primer libro que me llegó fue Dame tu corazón de Fra Fernando Francisco Fernán. déjame consultarlo, a ver si me estoy equivocando de autor. A ver, es Dame tu corazón de Francisco Melchán. Sí, lo estaba diciendo bien que me llegó en ebook. Os trajeré la portada por aquí, por este lado. Ese me llegó en digital por parte del autor. También me llegó relatos terroríficos de Junjito, el tomo número 18, este no me llegó lo adquirí. Con los puntos que daba una página web y que me daban vales en Amazon, conseguí el tercer libro de, la, de Miss Peregrine, que es la Biblioteca de las Almas. Lo conseguí en inglés, ya que el segundo lo tengo también en inglés. Y bueno, no me costó mucho y me decidí adquirirlo, y me ha salido gratis además. Otro de los libros que he adquirido ha sido en digitales, todas las canciones de rock de Beatriz Varo, como siempre os dejaré la portada por aquí. Es un libro que organiza una lectura conjunta de Reina Lectora. Está bastante bien, tiene muy buena pinta. También me llegó por parte de edición anticipada. Eh, la peregrina de Isabel San Sebastián, que es la apasionante aventura que dio origen al camino de Santiago, es de Plaza y Janés, y tiene muy buena pinta. También tenemos que me llevo de regalo de cumpleaños anticipado, un mes antes, en Casa del Diablo, de Romano de Marco, que tiene muy buena pinta. Luego, como va a haber un maratón de Stephen King organizado por Leo Comarca Páginas, ya veréis o habréis visto el vídeo, pues me cogí en digital Lauri de Stephen King, os dejaré por aquí la portada, que es un libro que ha sacado este mes de septiembre, también historias fantásticas de Stephen King y tenemos también Cristina, bueno, Cristina. También por otra parte, eh, adquirido Gratis, que había en... Me saldrá en Amazon gratis, os dejaré la portada aquí atrás. han eh, Ambicho 1, como si no fuera suficiente con ser adolescente. de Rox a darme, si me iré para aquí es porque lo tengo aquí apuntado. También en una tienda de segunda mano de Le Ruiz me conseguí estos dos libros. Por una parte Los astronautas de Yahvé de JJ Benítez y El testamento de San Juan de JJ Benítez que me han encantado. Y creo que no tengo más libros, no. Estos son todos los libros que me han llegado y adquirido en el mes de septiembre, como veis, no son muchos, pero es que estoy intentando reducir bastante la entrada de libros para ponerme al día. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.